Vamos a comenzar poniendo la mariposa. Y vamos a comenzar echando los 3 huevos. Echamos el azúcar. Y echamos el café. Cerramos. Quitamos el tapón. Para esta receta es toda sin tapón y vamos a programar 10 minutos, velocidad 4 y al play. Terminado el tiempo, abrimos la tapa. Y a continuación vamos a ir echando la harina que la vamos a tamizar. Nosotros la tamizamos con un colador directamente. Y vamos a programar 30 segundos, velocidad 2 y al play. Y pasado el tiempo, así nos tiene que quedar. Cogemos el molde y nosotros vamos a utilizar un spray desmoldable, pero si no tenéis, con un poquito de mantequilla y harina, el efecto es el mismo. Y echamos la masa de nuestro bizcocho en el molde. Le vamos a dar unos golpecitos y ya el horno lo tenemos que tener precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados. Y el nuestro ha estado 25 minutos. Y esperamos 10 minutos antes de desmoldarlo. Y mientras se enfría el bizcocho vamos a preparar el sirope. Yo he utilizado 50 gramos de azúcar, 100 gramos de café solo y un poquito de esencia de vainilla. Es a ojo. Si no tenéis esencia de vainilla, pues no le pongáis nada. Echamos la esencia al café. Vamos a echar el azúcar. Lo removemos. Y esto va a estar en el microondas durante un par de minutos. Yo al minuto lo saco, le doy unas vueltecitas, lo vuelvo a meter otro minutito y ya tenemos nuestro almíbar para remojar el bizcocho. Y una vez tengamos el almíbar, vamos a hacer nuestra crema de moca. Vamos a echar en el vaso la crema de queso . A continuación echamos nuestro dulce de leche. Si no tenéis y queréis ponerle Nutella, lo podéis hacer con Nutella. Y agregamos el café. Cerramos la tapa y vamos a programar 1 minuto, velocidad 4, le damos al play y sin el tapón. y así nos tiene que quedar la crema de moca. Una parte la vamos a utilizar para el relleno, cogéis otra pequeña parte que la vamos a poner en una manga pastelera para hacer la decoración. La vamos a meter en el frigorífico hasta la hora de montar el bizcocho. Una vez frío el bizcocho, nosotros hemos utilizado una lira, pero si no tenéis, con un cuchillo de sierra podéis cortar el bizcocho. Nosotros lo hemos cortado en dos partes. Y con un palillo hacemos agujeritos al bizcocho para que absorba mejor el almíbar. Y con el almíbar que habíamos preparado antes, vamos mojando muy bien el bizcocho. Y con la crema de moca vamos rellenando. Y vamos a ir repitiendo el mismo proceso en las siguientes capas. Y con la manga pastelera vamos a ir terminando de decorar el bizcocho. Y así nos ha quedado la tarta de moca. Es una tarta que es muy suave, no es nada empalagosa y os aconsejo a que lo hagáis. Ha quedado súper bonita. Bueno, pues Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco, os dejamos con las fotos y si os ha gustado el vídeo, regalarnos un like y suscribiros al canal. Os mandamos un besito muy cuco y nos vemos en la siguiente receta.